Como parte de la jornada del Gobierno de la Eficiencia en la Calle, se realizó este domingo una inspección en la planta desalinizadora de Ósmosis Inversa, ubicada en el sector San Vicente de la parroquia Jadacaquiva, en el estado Falcón. El ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez Araguayán, junto a la gobernadora del estado Falcón, Estela Lugo, y el diputado Víctor Clark, constataron el avance de los trabajos que se realizan en la planta desalinizadora, la cual producirá 450.000 litros de agua, que beneficiará a más de 1.700 habitantes de la zona a través del suministro del vital líquido. Además, los representantes del Gobierno Nacional supervisaron la jornada de carnetización que se desarrolló en el Infocentro del sector San Vicente, en aras de acompañar al Poder Popular que ha atendido el llamado del presidente Nicolás Maduro para obtener su carnet de la patria.